los principales y más prestigiosos medios de medicina del mundo aseguran que la muerte por ahogamiento es una de las más terribles. Hace 10 años, acá, en la ciudad de La Plata, caían entre 300 y 400 milímetros de agua en menos de 10 horas. Hoy, 2 de abril, se cumplen 10 años de una tragedia evitable, la inundación de La Plata. Hoy, lo que estás viendo, las casas, las veredas, las calles, las plazas, estaba todo tapado por litros y litros y metros de agua. Lo que sucedió acá fue un auténtico asesinato a cielo abierto. Una de las grandes tragedias que sucedió en nuestra patria. ¿Dónde estabas el día que pasó la inundación? Yo estaba de viaje. No estaba en la ciudad de La Plata. Me comunica mi familia, mi hermana, mi mamá. Obviamente uno empieza a interiorizarse por temas de los medios. Así que al otro día tomé un vuelo, llegué a la ciudad de La Plata y bueno, obviamente la vi transformada, ¿no? Deteriorada, con gente muy asustada. Pues esto fue, creo que, caótico desde un aspecto emocional más que estructural, que es lo que bueno, se vio después en las investigaciones, porque realmente ha sido lamentable la pérdida de vidas humanas por negligencia política, ¿no? Y por la desidia política. La luz se había cortado en toda la ciudad, incluso hasta el día siguiente, entonces uno no tenía mucha noción de lo que estaba pasando, más que algún mensaje de detectividad de algún familiar a lo sumo. Yo en esa época tenía un EcoSport, camioneta medio grande, y la había dejado en la puerta del departamento. Cuando bajo a la noche, porque había escuchado mucha lluvia, el agua de la lluvia, que había hecho como una especie de oleaje, digamos, por la pendiente de la calle, el agua estaba por encima de la rueda. Y la camioneta la había trasladado unos 3 metros para atrás. Eso fue el mismo día, digamos. Ahora, yo el otro día me levanto y yo no sabía nada que me pasaba. No sabía nada. O sea, yo me levanté como un día más. Y cuando empecé a caminar, vi que nada, que todo era un desastre, porque veías autos dados vueltas, árboles en el piso. No llegaba a digerir lo que estaba pasando. Pero bueno, esa misma noche, un poco a partir de los contactos, digo, telefónicos que uno tenía, sí me acuerdo que una de las que me escribió fue mi hermana, y me escribió para ver si la podía ayudar, porque ella estaba arriba de la mesa con los dos nenes. Yo hice un par de llamadas, no sé, mucho, creo que ella recién la fueron a buscar al rato y con una especie de canoa que pasaba por la calle. El día de las inundaciones yo me encontraba en mi casa, en Ensenada. Eran más o menos las 19 horas, cuando llama a mi hijo y le manifiesta a mi esposa de que por favor lo vayamos a retirar al club porque el agua estaba inundando ya todas las canchas. Y mi esposa empieza a escuchar unos gritos atrás de la conversación. Unos gritos de que los querían subir a la parte del primer piso del club, ¿correcto? Y bueno, mi esposa entra en un shock importante y se desvanece, ¿no? Del susto. Bueno, mis hijas la tratan de reanimar, se reanima en forma inmediata, y yo salgo arduamente para el club. Cuando llego a 1:32, veo que hay una lluvia, ¿no es cierto? Vengo percibiendo la lluvia, pero veo una cantidad de autos que se aglomeran sobre la 32. Autos, y la lluvia. Y el paso se hacía absolutamente incómodo, ¿no? Muy trabado. Muy lento. Veíamos que el agua desbordaba la calle 32 y venía como del lado de la ciudad para Tolosa, por sobre la rambla totalmente tapada. La rambla enorme que hay en 32. No se veía el pasto. Bueno, continuamos y ahí en 32 y 5 se paró la marcha, porque se paró la cantidad de autos, ya no había más agua. Tipo 10 de la noche, seguía todo parado, absolutamente parado. En un momento me subo arriba del techo, cuando miro
alrededor era todo como si fuera un techo gigante de auto para donde uno lo miraba. Algo, pero verdaderamente increíble. Cuando se corta la luz a la media hora, empiezan unos gritos de gente, pero algo era como si fuera las películas estas de los zombies que nosotros veíamos, porque la gente salía de los autos y caminaba con los chicos en brazos ya por el agua con la cintura. Pasó una hora, pasaron dos horas, tres horas, ya algunos autos ya apagaban las luces, cuatro horas, cinco horas. En un momento empiezo a sentir gritos y un poco salgo, eran aproximadamente las 3:30 de la mañana, salgo y lo que va flotando, y un cadáver flotando, ¿no es cierto? Así boca abajo, se iba con la corriente como para Tolosa. Algo verdaderamente... Me dice, una me contó que ellos se habían ido, que hacían mucho cuando la casa se inundaba, los llevaban a una zona medio neutra para que, hasta que pase la tormenta. Y muchas veces eran clubes. ¿Pero qué pasaba? Muchas veces los clubes también se inundaban. Porque en Nación realmente fue muy, muy heavy lo que pasó. Y bueno, me contó, me dice, yo estaba en el club tal, esperando que pase el agua, el agua empezó a subir. Y me acuerdo muy bien, me dice que había un señor con un bebé en brazos y por toda la locura que se vivía, el bebé se le patinó. Cuando lo quiso buscar abajo del agua, no lo encontró. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? ¿Por qué se inundó la ciudad de La Plata? ¿Fue la violencia de la naturaleza o fue la típica inoperancia política y el robo descomunal al erario público? ¿Quiénes venían advirtiendo de que esto podía pasar y no fueron escuchados? ¿Quiénes son los que hasta el día de hoy siguen impunes? ¿Cuál es el número real de los muertos? En este informe vamos a intentar responder estas preguntas. A 10 años de la inundación de La Plata, el día que el kirchnerismo mató a una ciudad. Estamos en la esquina de 12 y 38, una de las esquinas más céntricas de la ciudad. La correntada realmente es increíble. La lluvia, subieron las aguas, el panorama es desolador, es de una película, realmente. El ingeniero Pablo Romanazzi, que durante el año 2013 se desempeñaba como titular de la Cátedra de Hidrología de la Universidad Nacional de La Plata, aseguró que la inundación podría haberse evitado. Lo cierto es que el diagnóstico no era nuevo. Ya se había advertido a las autoridades sobre las medidas que debían tomar. Durante los estudios de las inundaciones que sufrió la ciudad en el año 2002 y en el año 2008, incluso los estudios de la Universidad Nacional de La Plata sobre esta situación se venían realizando desde 1989. Esto tiene que ver con un crecimiento que tuvo nuestra ciudad en las últimas décadas de muchísima desplanificación, donde no importaba o era más negocio mirar para otro lado, no invertir en obras, pensar que nunca nos iba a pasar. Sin embargo, teníamos varios antecedentes del 2002, del 2005, del 2008, que nuestra ciudad había tenido muchos problemas de inundación en distintos sectores. Y la verdad, y sinceramente, la política siempre miró para otro lado. Entonces, se pudo haber evitado, sin ninguna duda que se pudo haber evitado, y en lo posible, Si algunos dicen que era imposible por la cantidad de agua caída, seguramente no hubiésemos perdido las vidas que se perdieron. Y bueno, algo que también me entero en el momento que me vuelvo, que mi casa también estaba inundada hasta la mitad de las paredes, ¿no? Y yo vivía en una casa de una planta y lógicamente que perdí, sobre todo lo que más lamento, que perdí unos recuerdos que eran de mi hijo, que lógicamente... No, para los que ya saben y para los que no, tuve una desgracia en mi vida y no lo tengo, y perdí los recuerdos esos y fue lo que más me dolió. Después vimos la naturaleza, ¿no? Pero bueno, después con el correr del tiempo empezás a ver cosas que ¿Pero realmente... tenés la foto de ese día? En la cabeza. ¿Sí? Sí, sí. Muy triste. ¿Cuál es? Muy triste. Desesperación, incertidumbre. Calculate, Edu, que acá la gente perdió todo. Más allá de las vidas humanas, ¿no? Que eso es incalculable. Pero
perdieron lo que construyó toda su vida, un hogar, porque imagínate, había casas que realmente se habían perdido, no solo de lo estructural, sino todo el contenido, gente en los techos, y bueno, había líneas que no habían bajado hasta ese momento. Terrible. ¿Cómo crees, ya hablando de la parte periodística, cómo se comportó el kirchnerismo local y el kirchnerismo a nivel nacional? Con los inundados y con La Plata. Y durante durante ese día puntualmente, si entendemos como kirchnerismo al breurismo, digamos, todos se portaron mal. Desde Cristina, que vino hasta acá a La Plata. En calzas, en las famosas calzas, ¿te acordás? Bueno, vino a La Plata, claro, la sacaron carpiendo. Entre que no es una persona muy bien recibida en La Plata, y encima viene en ese momento, cuando las obras las tendría que haber hecho ella. Uh-huh. Y después, bueno, lo que pasó con Obrera, no, claramente desde ese punto de vista no fueron bien recibidos. Y creo que un poco ese desencanto que tiene la ciudad de La Plata por el kirchnerismo, que viene también bajo una impronta de su historia vinculada al radicalismo y demás, tiene que ver con ese suceso. ¿Alguna vez te preguntaste lo que es vivir una inundación en primera persona? ¿Te imaginás lo que es sentir miedo cada vez que llueve? ¿Se te pasó por la cabeza lo que es estar en esa situación donde el agua sube y vos ahí, indefenso o desprotegida? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza lo que es intentar escaparle a la muerte? Mira, yo creo que si hay algo a los que les debemos muchos o mucho es a los mismos platenses. Los mismos platenses han hecho mucho para que esta tragedia cicatrice lo antes posible. Te vuelvo a repetir el escenario. Una noche oscura, sombría, con la gente arriba de los techos, con el agua hasta la mitad de las casas, en algunos casos más de 2 metros, que veían por la calle pasar todo tipo de cosas y también lamentablemente vecinos de nuestra ciudad que se veían, que pasaban flotando un panorama de una guerra tal cual, fue de esa forma, el durante y el después, gritos, no había luz, eso marca mucho, por supuesto marca mucho más aquellas personas que perdieron familiares o que perdieron amigos. Sí, empezamos a ayudar primero con cuestiones de primeros auxilios, con algunos insumos. Yo hago un deporte en el Club Universitario de La Plata, también había otros grupos. Bueno, empezamos a dividir, creo que fue una ciudad muy solidaria, mucha gente empezó a interactuar por redes, empezó a interactuar a través de ciertos organismos. Recuerdo que fuimos a Conin de Los Hornos y nos pusimos ahí a colaborar con algunos grupos que en forma, bueno, Conin siempre ayuda, ¿viste? Sí. Es terrible. Entonces pusimos un eje en común, vamos con Conin, vamos a llevarle cosas y ellos empezaron a redistribuir. En el medio, bueno, empezamos a tener también conflictos, ¿te acordás del tema de la cámpora? Que decíamos con las pecheras, bueno, nosotros vamos a llevar por acá y fue muy criticado también. Pero al final, ¿quién tiene la culpa? Otra imagen que se me viene a la cabeza es Scioli caminando entre los vecinos y todos los vecinos en fila insultándolo. ¡Nosotros somos los que van a recuperar! 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 ¡Nosotros somos los que van a recuper
seguimos laburando, Daniel. Sí, no tiene cara, sin vergüenza. Yo creo que, ¿sabes cuál es el tema con Scioli? Lo peor de todo, cuando empezamos a investigar y ampliar que había partidas presupuestarias destinadas para todas las obras hidráulicas de La Plata. No solo mantenimiento, sino renovación, sumideros, fregaderos. Y yo creo que eso fue después lo que sucedió en La Plata, ese, entre comillas, choreo que se hizo a nivel general en toda la provincia, me empezaron a abrir los ojos. Es más, mira, te voy a decir, nunca supimos por qué se mató Arlía. Porque cuando salimos a investigar el robo del dinero, las partidas presupuestarias que había para obras, infraestructura hidráulica, algo le pasó al ex ministro de Infraestructura, Arlía. Sí, mira, algo sucedió. Apareció muerto en Estados Unidos. Sí, un suicidio fue. Muchos hasta incluso dudamos, decíamos, esto no fue porque empezamos a impulsar la investigación y este tipo, no sé, tomó esa conducta en su vida, pero bueno, fue un tema. Pero lo de Scioli fue patético, porque realmente la gente se dio cuenta que este tipo era responsable. Eso fue terrible, porque ellos tenían claro, tenían clara la advertencia que le había hecho la Corte en el 2006 a través de una acordada donde los conminaba y les advertía que podía existir una tragedia si no realizaban esas obras. Cuando se ven ante la situación de esta lluvia, vamos a decir, un poco copiosa, ¿correcto? Lógicamente, se abroquelan entre ellos y empiezan a generar una situación para eximirse de responsabilidades. Después de que pasó el hecho, digamos, durante los años venideros, sí me ha tocado, desde el punto de vista periodístico, vos imaginate que la ciudad estaba completamente sin luz. O sea, era como, a ver, y era otra época, no es que vos subías un reel, subías un video, filmás. Claro, años 2013. ¿Cómo corno documentabas eso si estaba toda la ciudad sin luz? La verdad no sé cómo habrán hecho otros medios, no tengo ni idea cómo lo han hecho. Pero bueno, sí te puedo decir que después hubo un intento permanente de ocultar la causa de los inundados. Y hubo, como siempre, dos, ¿viste? Un sector oficialista, que era los que se sacaban la foto con el gobierno municipal, y otro sector que manifestaba. Un sector oficialista que inauguraba algo con Brera. Mirá, me acuerdo muy bien esto. Yo creo que espero no fallarte en los datos, voy a hacer de cuenta que me los acuerdo muy bien, pero puedo fallar. Creo que fue el año que se inauguró un monumento por los inundados, si no recuerdo mal, en Plaza Moreno, muy chiquito el monumento. Bueno, para que no se comiera tremendo escrache, primero, no avisaron nada de esa inauguración, pero además la hicieron tipo 5 o 6 de la mañana. O sea, para que no vaya nadie. El de vos fue. Pero bueno, eso con el sector, digamos, oficialista, que era amigable y le servía al gobierno también para lavar un poco su imagen. Ahora, con el otro sector, que los vas a ver todavía hoy, 2 de abril, van y reclaman y hacen todo, la verdad, para sacarse el sombrero. Bueno, esos tipos fueron desconocidos mucho tiempo por el brerismo. Desconocidos, castigados, perseguidos. O sea, iban a un evento y los sacaban, pero los sacaban no por las buenas. Hasta el día de hoy no se sabe con dato certero la cantidad real de muertos y desaparecidos de esta tragedia. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? Porque desde el Estado intentaron tapar todo y les salió bien. Apenas bajó un poco el agua, no habían pasado ni 48 horas de la tragedia. El gobierno bonaerense de esa época se apresuró en cerrar la lista de fallecidos en 51 personas. A pesar de que había investigaciones en curso que demostraban lo contrario. La falta de precisión acerca del número de víctimas fue uno de los factores que más indignó de esta tragedia previsible. A una semana de la inundación, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, afirmó que las víctimas fatales eran 52. En el año 2014,
Un fallo del polémico juez Luis Federico Arias reconoce oficialmente 89 fallecidos. Y detalle no menor, son todos adultos. Para el polémico juez, parece que los niños no existieron. Cabe aclarar que la investigación judicial también se queda corta. Según la periodista Josefina López Mackenzie, autora de un libro sobre la tragedia, relata: el modus operandi del gobierno para reducir el saldo humano de la inundación no fue esconder cadáveres en galpones o estadios, como se decía, sino cambiar de golpe las normas legales para su registro. Aún perplejos por la pérdida, muchos deudos fueron empujados a autorizar cremaciones. Se les dijo que la morgue estaba colmada y que perder tiempo en una autopsia solo iba a aumentar el dolor. Así, muertes violentas fueron anotadas como naturales y no engrosaron el listado oficial. En otros casos, para excluir nombres, se terminaron adulterando las fechas de muerte. ¿Por qué cree que hasta el día de hoy no se sabe? Obviamente también entendemos la magnitud de esta tragedia, pero ¿por qué se dice que hay un número, parece que es esto, pero no hay un número oficial casi concreto, digamos, de tuvimos tantos niños, tuvimos tantos adultos, tuvimos...? No hay una estadística concreta, de ya, no hay una estadística. Creo que hay una multiplicidad de factores. Primero, la gran responsabilidad la tiene el pueblo y el ciudadano, que no la exige. Primero y principal. Al no exigirla, ¿no es cierto?, los burócratas aprovechan de esta situación y hacen un teje y maneje para nunca dar la información correcta. Pero acá, hasta que verdaderamente el pueblo no se ponga los pantalones y le exija lo que le tiene que exigir a sus empleados, esto no va a cambiar. No solo en el tema de inundaciones, en un montón de factores, en un montón de ámbitos. Ámbito de seguridad, ámbito económico. El pueblo tiene que exigirles a la gente que le paga. Acá, lamentablemente, estamos con poca memoria y un desamor con los deudos que es terrible. Yo les digo una cosa. Esta gente, estos burócratas, tuvieron suerte. Porque si mi familia hubiera tenido una pérdida irreparable, iban a tener un problema muy grande conmigo, y no desde el punto de vista legal. A ver, más allá del fenómeno en sí, eso es otra cuestión que cayó muy mal en la plata. Mira, te lo voy a poner en datos lógicos. Sí. Vos tenés una inundación que llegó a tapar casas en muchas zonas de la ciudad de La Plata. Vos tenés zonas completas a 30 cuadras de acá del centro donde estamos nosotros ahora, que no te digo que... Sí, no, no te digo no. Es villa. O sea, acá a 30 cuadras tenés villas. ¿Qué implica eso? Asentamientos ilegales, precarios, asentamientos a la vera de un arroyo, donde la gente hace sus desechos, que después los nenes que crecen ahí tienen problemas respiratorios, tienen asma, sarpullido, digamos, una realidad muy dura, pero la verdad que es así. Ahora, vos imaginate que en un lugar como ese, vos tenés un nenito de un año. La lluvia no tardó 10 días en subir, la lluvia subió en muy poquito tiempo. ¿Vos cómo me podés explicar que no haya un solo menor desaparecido? Imposible. Mirá, cuando yo hacía es casi insultante pensar que puede ser posible. Porque hubo abuelos que se murieron, no sé, sentados en la casa. Bueno, pero también hay casos, Santiago, que por ejemplo los enterraron en cementerios de ciudades aledañas. Si me permitís, quiero hacerte unos comentarios. Cuando iba a los barrios a llevar las cosas, la gente te tiraba narraciones increíbles. Y vos veías dos cosas. Veías la realidad que el gobierno, encarajinado con los sermones de la justicia, querían imponer, que a vos te decían, desaparecieron 20 personas. Y me decían, 20 personas. Mi hermano no se ahogó porque el vecino lo dejó subir al primer piso. ¿De qué 20 personas me estás hablando? Mi hermano, un pibe joven, de bien, digamos, que se podía trepar un árbol. Claro. Pero no, o sea,
el agua donde tuvo mi hermano llegó a 3 metros. ¿Cómo? ¿Qué? ¿O más? En ese momento, Cristina Fernández de Kirchner vino acá a La Plata en medio de la tragedia. Se puso unas calzas negras, se sacó todo el maquillaje y dijo estar compungida por las víctimas y los muertos de la inundación. Víctimas y muertos de una inundación que un gobierno provincial y nacional, el suyo, provocó. Además de Cristina y sus lágrimas de cocodrilo, también estaba la Cámpora. En ese momento, y sin vergüenza alguna, en el medio del dolor, de la tragedia, de los muertos, de los ahogados, la Cámpora intentaba hacer solidaridad mostrando las pecheras. En realidad, solidaridad un carajo. Querían sacar rédito en el medio de la muerte. Año 2013. La Cámpora enfrentada al intendente Bruera. El diputado Andrés Larroque los está escuchando. Sí. Ah, ¿cómo le va? Buenas tardes, Juan Micheli. No, le quería hacer una pregunta política sobre esta ayuda, porque vemos que hay muchos elementos que se han donado anónimamente que no están identificados en forma partidaria. La persona que mandó un colchón no le puso de qué partido. ¿Por qué trabajan con pecheras partidarias con estas donaciones anónimas que se han hecho? ¿En qué sentido partidarias? ¿Identificados con la Cámpora? Y porque somos de la Cámpora. Lo entiendo, ¿no? Sí, está claro. Me refiero a que las donaciones que son generales y anónimas, ¿por qué se hace el trabajo desde una militancia y se muestra sí. De forma partidaria? Andrés... Creo, discúlpame. ¿Quién me está preguntando? ¿Me dijiste cómo es tu nombre? Juan Micheli. Ah, Juan Micheli, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Creo que lo importante es sumar, ayudar a la gente. Perfecto. No enredarse en cosas que no suman y lo importante es ayudar. Si querés otro día lo discutimos. Hola a todos. Ayer en 678 me criticaron para que tenga y guarde. Me acusan de corporativo trabajando en este canal. Barragán también será corporativo porque él también trabajó en el grupo Clarín. La verdad no esperaba, nunca me pasó trabajar en un canal en donde dudan de mi capacidad profesional y de mi honestidad. Y no solo eso, sino que en este mismo noticiero a las 7 hicieron una entrevista con Juan Cavandier, en donde también ponen en tela de juicio mi capacidad o honestidad profesional. ¿Será la pluralidad que hay en el Canal 7 que permite que incluso compañeros se presten a este tipo de operaciones para condenarme a mí? En definitiva, un compañero de trabajo también, pero se prestaron para hacerlo. No todos. Hay mucha gente en Canal 7 que también trabaja responsablemente y merece mi respeto. Disculpen esto, pero me están atacando. Yo no soy el grupo Clarín. Yo estoy solo frente a todo esto. Perdón. No, por favor. Bueno, si les parece, vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con toda la información aquí con todo el país después de esta que acaba de decidir Juan decir a todos ustedes. Ya venimos. Obviamente hay responsables de esta tragedia. Repasemos algunos nombres de aquellos que salieron impunes mientras los muertos flotaban. Daniel Osvaldo Scioli, 2 veces gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, desde el año 2007 al año 2015, por la lista del Frente para la Victoria. Pablo Oscar Bruera, quien había comenzado su carrera política como concejal de La Plata desde 1997 a 2005, luego fue diputado provincial del año 2005 al año 2007 y 2 veces intendente de la ciudad de La Plata desde el año 2007 al 2015. Primero por el Partido Progreso Social y luego por el Frente para la Victoria. Luis Federico Arias asumió en 2013 como juez en lo contencioso administrativo. Fue el polémico encargado de supervisar la investigación sobre las responsabilidades por las inundaciones. O sea, y la culpa la tenemos nosotros, los ciudadanos, que le damos cabida, apertura, los votamos. Te da bronca, obviamente, te da bronca. Después, quizá... El ciudadano baja a tierra y al que le alcanza para comer, y eso el poder político lo sabe, ¿no? Lo maneja. Hoy en día un poder político local o nacional te usa a esta gente porque saben que está con lo justo,
y saben que después pasa por la puerta de tu casa y le van a dar un abrazo. Es un manejo político con un alto grado de cinismo, que eso la tienen clara. Por eso la reacción de la gente en insultarlo fue llamativo, fue llamativo. Pero la culpa la tenemos nosotros, que lo volvemos a votar. O volvemos a verlo en una nota, uy, vamos Daniel con todo. Y eso es la misma mierda, la misma porquería que siguieron durante tantos años. Hoy Scioli, ¿puede caminar por la calle? Acá no. Veamos unos datos de la época que se desprenden de un trabajo, de un relevamiento sociosanitario realizado por el Colegio de Trabajadores Sociales. Cifra de muertos reales que nunca vamos a conocer. Más de 300.000 damnificados, el 97% de la evacuación la realizaron los vecinos. El Estado solo tuvo una colaboración del 3%. El Estado solo recibió ayuda entre un 10% y un 14%, mientras que de los vecinos, familiares y amigos, entre un 43% y un 65%. Organizaciones sociales y políticas, entre un 10% y un 24%. En cuanto a la entrega de víveres, como agua potable, los vecinos tuvieron una participación superior al 81%. El gobierno solo aportó un 18%. ¿Qué te queda de todo esto? Digo, el que se mató en Estados Unidos, los cuerpos de niños flotando, las calles inundadas, la gente que perdió todo, los desaparecidos, los que les pusieron muerte por paro cardíaco. Digo, de todo eso, ¿qué te queda? Me queda, mira, el reconocimiento personal de mi familia, en que nunca aflojé, en que hay que estar tratando de inculcar a los jóvenes que no sean parte de que vayan como mulas ciegos a una doctrina política, que sean independientes, que vean lo que nos pasó en la ciudad de La Plata. Es una responsabilidad, como una, algo muy personal que me queda cuando voy a la facultad, ¿viste? Cuando voy a llevar alguna jornada, charlas, ¿viste? Académicas. Yo estaba de director académico en el Colegio de Abogados y siempre traté de transmitir eso. Busquen la independencia de poder pegar el grito en el cielo, que nos están robando, de que esto funciona mal. Y bueno, que el ciudadano que perdió todo, que perdió desde el ámbito patrimonial y afectivo, que no se quede callado, que creo que tratar de buscarle la vuelta para que esto no se pierda interés, porque realmente me quedó mucha tristeza, que ese es el eslogan, de que la gente tampoco salió a defenderse. Se quedó callada y bueno, por muchos factores, como decían, miedo, temor, necesidad económica, pero no hay que quedarse callado, creo que hay que reaccionar. Y después, como te digo, y redundo, ¿no? Es no los vuelvas a votar. Sabes que te robaron en la cara y se cagaron y has perdido un familiar. No los vuelvas a acompañar, no le des la potestad de que te lo vuelvan a hacer. Y ese era el punto clave. Nuestra cámara comienza a circular sobre la avenida 38. Se puede ver cómo no. El agua nos ha llegado hasta más allá de la cintura. Es realmente sorprendente este panorama. La verdad, nunca imaginamos que podíamos llegar a vivir algo así. Quienes hemos crecido en la ciudad de La Plata, quienes hemos crecido en esta zona, el panorama es desolador. Los vehículos apilados, se puede ver que algunos de ellos han sido estacionados sobre la rambla en un esfuerzo, por supuesto, inútil por parte de los propietarios para evitar que las aguas... Y pensar que hoy, en pleno 2023, desde Daniel Scioli y demás personajes políticos que en su momento eran funcionarios y que son responsables de esta tragedia, hoy se vuelven a candidatear. Y la culpa no es de ellos. Ellos ya sabemos que son unos hijos de remil putas sin escrúpulos. Y la culpa va a ser siempre de una mayoría social que con su silencio terminan siendo cómplices. Crímenes que no tienen justicia, crímenes que quedan en la nada, muertos, y esto hay que decirlo, desaparecidos, los desaparecidos del kirchnerismo, desaparecidos que no tienen marchas multitudinarias,
desaparecidos que no tienen espacio en la televisión, desaparecidos que nunca van a tener, lamentablemente, justicia. 10 años de la inundación de La Plata, lo que el agua no se llevó, la memoria, la verdad y la justicia que un gran sector del pueblo argentino sigue exigiendo, a pesar de que muchos miren para otro lado. No lo interpreto como algo que pasó, más bien como la traducción de un violento sueño. Sé que conozco de historias de terror, pero el son de esta canción no refleja el miedo. Has recibido tu que hay algo mío en vos. Hoy te hemos puesto de vuelta. Más de 89 víctimas fatales. No hayan llamado al banquillo a los responsables, a los principales responsables políticos, que fue el intendente de la ciudad, el gobernador. En tu corazón. Reitero, la correntada es realmente intensa. Esta inundación es histórica. Difícilmente se repita alguna situación similar en el futuro. Más bien como la traducción de un violento sueño. Están mis sobrinas con el auto del otro lado que no pueden cruzar porque 13 es un río. He recibido mis dudas y me ha contestado otra voz. Siempre supuse que hay algo mío en vos. Oh. Hoy te hemos puesto de buena y sé que te queda mejor. Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón. Oh, 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 oh. Sin tus dudas no hay solución. Al no haber discusión no hay conflicto ni amor. Sin ternura nada se dio y es preciso temor para que ahí esté yo. Has recibido mis dudas y me ha contestado otra voz. Siempre supuse que hay algo mío en vos. Hoy te hemos puesto de buena y sé que te queda mejor. Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón. Nosotros hace más de 20 años que un gobierno justicialista, peronista o como le quieran llamar, está gobernando la provincia de Buenos Aires y la Intendencia. Y todavía no han tenido ninguna planificación a largo plazo. Es importante prever, y esto se manifiesta, Daniel, en que la noche del 2 de abril los platenses estuvimos absolutamente desamparados. No tuvimos, nadie tuvo comunicaciones, no tuvimos agua, no tuvimos luz y no tuvimos respuesta de ninguna índole. Nos dejaron abandonados. Somos un pueblo olvidado. Y después del 2 de abril
no se ocuparon de nadie. Hay un montón de gente que ha sufrido suicidios, hay gente con problemas de salud gravísimos, hay un montón de ancianos que han fallecido posteriores a consecuencia del 2 de abril. ¿Por qué? Porque el Estado no se ocupó, el Ministerio de Salud no se ocupó. Y desde ya lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si nosotros estamos equivocados en la nómina de fallecidos y es superior, no es superior a 51, pregunto, ¿por qué el 18A, cuatro de las personas que estamos acá, fuimos corridas por cinco matones que se metieron adentro de la municipalidad, del Palacio Municipal, con armas? Y tenemos la denuncia en la Fiscalía de Cartagena. Esto yo lo hablé en forma personal con el ministro Casal y no tuvimos ninguna respuesta. Así que, por favor, le pido que corte con el tema de las amenazas, porque todos estamos recibiendo amenazas telefónicas. Gracias.